Hola. Hola. Listo, ya está. Pone voz de locutor. Hola. Bienvenidos a la Copa del Sur. Primer partido, Brasil. No, perdón. Uruguay, Brasil. Hubo muchos inconvenientes. Hubo inconvenientes con el servidor y la localidad. Primero se iba a jugar en Argentina, pero después nos dimos cuenta que se juega en Brasil y después en Brasil Uruguay tenía ping. Y del ping que tenía, volvieron a Argentina. Y entonces después la vuelta está en Brasil. Que a ver si antes de tiempo se les puede dar un VPN. Pregúntale a ¡Holis! Potatus, ¿puede o no puede? Hola, Indy No, la Palta. regla no, la regla dice que no. Paltindio. La regla ¿Qué dice que no? no. ¿Qué no puede hacer Potatus? Recién llego, a ver, decime. No, Pitu no puede jugar para Brasil, supuestamente. Una vez que se han jugado para la sociedad genial, no se puede nacionalizar en otro equipo. Se repudrió. No seas negro, boludo, dejate joder. ¿En qué se basa la regla esa? Las Porque reglas son de la vida reglas. real, supongo. No, ¿cómo regla de la vida real, Es verdad, boludo? si una vez jugás en una selección, no podés ir a otra selección. No, eso es una pavada. El defensor brasileño que jugaba en Alemania después se defendió algunos partidos para Brasil en la Copa América. Es una pavada eso, boludo. Mentira, mentira. Eso me parece que son falacias. No, boludo. Falas. Convocatoria, a ver qué Ay, dice. pregunta, Regla de convocatoria. Potatus. El presidente no ocupa cupo, no es presidente. Cupo de naciones, ¿no? Uno dice. ¿Qué pasó? Esto está bloqueado entonces. No. ¿Qué vinieron de comentaristas? Sí. En ruta. Vinimos a sacar un poco de charla a este hermoso partido de una hermosa copa que yo me enteré hace media hora que se jugaba. Sí, Hugo, primero se jugaba acá, después se jugaba allá, después vimos que los uruguayos tenían ping de mierda allá, entonces decidieron cambiarlo y se juega la ida acá. Vos tenés al cabezón Ruggeri, a Claudio Paul, Qué un a slot, ¿qué César me está? Cáceres, Maidana, Figueroa. Un slot, por favor. ¿Qué me está? Y no sé. ¿En qué servidor entro? Tendría que haber abierto el de 24. Ah, no tengo slot para comentar. Ah, Claro. yo tampoco. Bueno, lo comentamos del stream. Ah, re tarde. Tengo que sacar a alguien. Y bueno, Ah, alguien tu tenía que vieja. ocupar eso. Ah, no, tu hija. Valen. ¿Qué? No, vos no, Valen, vos no. Book, ¿vos de qué cuadro sos, Book? ¿Para qué dijo Valen De eso? River Plate. De River Plate. De Kick River. Fumanciña, dice. Y como hincha de River, Ahí ¿no? está, vamos a ver. R. ¿Sos muy hincha de River? Diría que no soy un rechupamedia, pero me encanta, sí. Listo. ¿Y vos qué preferirías? Ponele, ¿que Argentina gane una Copa América o que River vuelva a ganar la Ah, no Boca lo una veía. final de Libertadores? Ponele. Y la Copa América. Y Y... porque es muy individual, porque en realidad todos los jugadores de River, como algunos de Boca, suelen ir a la selección y si la ganan en conjunto, sean felices las dos. ¿Estás tomado, vos? No. Tenés un olor a vino asqueroso. Abrimos Tiene los olor dos. a chamuchito. Tiene olor a chamuchito. Che, pará, vos lo sentís, baba, ¿no? ¿Viste, baba? Lo siente. ¿Vos, Valen? No. Quiero changuchito. Quiero chamuchito. Dame chamuchito, dijo. Dame chamuchito, lo hice 300 millones de veces. Bien. Bueno, no tengo el dolor. Bueno, ¿arranca o no arranca? Se fue Pitusa, qué sé yo. No, pito. En esta copa seamos más permisivos, déjalo, dice Potatus. Lo estoy diciendo en stream para que lo entienda, para que lo escuche todo el mundo. Bueno, yo lo voy a ver desde... Tantos jugadores que jugaron en Boca y River, boludo. Volvé Pitusa. ¿Está dentro? Ah, ya está. Ah, ya está. Bueno, estamos listos. Estamos. No, 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 falta Richard. Pero tengo que tirar el server. Mira, también el celular. A ver. Ya Estamos fue. Tiro. jugando.
No comentábamos. Así entran ellos dos también, el Agro, el de 32, ya fue, a la mierda. ¿La última? Nos vamos nosotros, más fácil. Nos vamos, mejor. ¿Me voy a jugar WoW? No, porque necesitamos más gente igual. Bueno. ¿Qué es el late en el juego de WoW, pa? ¿Vos te pensás que yo tengo toda la noche, vale? No, ellos juegan el 4v4. Ah, ¿juegan ustedes o no? ¿Quién juega el 4v4? No, eso no, eso no. No sabe ni qué equipo es, así no, que... No, 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 ¿qué? Sí, boludo, ya anoté Italia. Confirmé el partido de Italia y estoy en Egipto. ¿En serio, no, boludo? Juega Bélgica e Italia. Ah, juega mi otro equipo, boludo, pará. No. Alemania-Colombia. Uy, qué lombo, che. 30. No, sí. Pongamos dos copas no oficiales ahora, no va a pasar nada. Colapso. Vamos a cambiar el coso más fácil. Don sabe. Oficial. Tiro el server. ¡Bum! ¡No! Atentado, digo. Ah, boludo, ¿qué hace sí? Baba? Desde que hostea hockey, mira, tira a los servidores. Malísimo. Estás sí. Corrupto. No pongo más plata, Baba. Yo que te iba a poner por el 21% de ahora, boludo, no pongo nada. Maldito IVA. Che, ¿así que corre eso ahora? Sí, hay que pagar de más. No sé igual, porque por ahí si no... Boludo? Por ahí si pago impuestos, por ejemplo, pago la luz con la plata de mercado, pago, capaz que no me cobran comisión. No sé, no entendí. Esto lo cierro. Vamos a cambiar esto. Edit. Bueno, la hermosa comunidad que tenemos seguramente van a anotarse en accionistas y en vez de comprarse el alfajor gordo que se compra a Potatus cuando viene a estudiar, van a donarlo una vez al mes para... Eso. Contribuir a nuestro server. Claro, creo que es un buen momento para decir que hoy en día las cosas están bastante complicadas económicamente, así que siempre está buena una ayuda de cualquier parte o de cualquier persona, sea mínima o lo que cada uno pueda colaborar a la causa de los servidores, ya que todos jugamos, disfrutamos y colaboramos. Así que nunca está de más. Solamente tienen que dar al botón de abajo donación y... No, ese no, porque no lo arreglamos todavía. Jeje. Me olvidé. Tampoco está de más probar el nuevo. Probaste el chiquito, ahora probá el grandote. Sí, sí, Baba. A lo mejor el grandote, doble, triple. Anda, Baba, eh. Ah, anda. Anda, además, pase lo que pase. Nico Rabiti, gracias por el follow. Ah, no, no anda, boludo, no anda. Que diga lo que quiera. Pase lo que pase, está ladrando la perra, todo. Va a aumentar el costo del server, por lo menos 50%. Sí. Claro, bueno, es mejor que nunca este momento. Ya somos 16 personas mirando el stream. Cualquiera que pueda colaborar en la causa, saben, 0800 Indio. Voy a hacer callar la perra. Se comunican con Baba por Discord. No con Valen, porque Valen se la toma toda chivo guancha. Se la da toda MGA. Se la toma toda, se la da para que busque. Se la da Willy. En sambuchitos. En sambuchitos, por ahí mismo. Se muere Paca, se muere, se nos va. Amo este video, por Dios. Es retierno, nene. Tendría que desarrollar una tinta que te permita tatuarte videos. Se llaman GIF, falta, GIF. En la piel. ¿Sabes qué? Si pongo 2000, ¿me hacen staff? Sí. ¿Quién? ¿Algo más? Depende quién. Ale Cabeza, creo que es Piti Martínez. Yo dije que sí, yo dije depende de quién y ni staff soy. Es Mollilla, boludo. Primero le decimos que sí, después vemos. Claro, primero poner la guita, después vemos. Pero si de alguna forma contribuye de esa forma a la comunidad, yo creo que cualquier... Sí. De cualquier yo se pide de server de Paraguay, estamos intentando. Yo todavía no puedo entrar a este server, malditos. A mí se me cayó el juego tres veces ya. Ahí entré. Estamos en vivo. ¿Andamos? Sí, vayan entrando. No, igual yo lo dejo en la comentarita. Mándelo nomás. Mándale corto. 05. Y pone, Yuse, podría poner $4000. Ya que están jugando de arriba. $4000. Poné 100 reales y pagamos 4 meses. Warm up antes del partido. Arranca. A ver si le pongo ganas. No te olvides de grabar la demo. La demo la pusiste.
Sí. Mientras vamos a repasar las formaciones de Uruguay, Nicolai de LW Sao Tome, que no me acuerdo quién es. Tanto. Por RW Pitusa, DCM Luquitas de LB, RB Pájaro, GK El Pulpo, de parte de Brasil, Cabecinha en la delantera izquierda, delantero derecho Fake, CM Zag de LB, Tu Vieja, RB Under, Dylan y GK Luca. Y empieza el partido, la tiene Zag. Zag se la pasa a no sé quién porque puse mal la cámara. Va por Luquitas. ¿Quién dirige la selección uruguaya? Nicolai. No, no puede dirigir esa en la cancha. Va tanto de que la pierde con tu vieja que sigue por el lateral. Va a esperar para tirar el centro. Tira el centro, está cabecinha para cabecear, cabecinha que cabecea, pitusa. Ah, están pidiendo cambiar la pelota. Contar. Sí, tira ese B timeout y vamos viendo. Tanto, pitusa. Pitusa que se amaga Zag. Pasa, le hace el pase largo para tanto, tanto va a esperar para llegar al centro. No se apura, tira el centro para abajo, busca pie, no puede, la saca Dylan. Y va Zag, que retiene Zag. Zag que se amaga Pitusa, sigue Zag por el medio, no lo pueden parar. Y tiene el mejor ping Uruguay. Y va Cabecinha, Cabecinha que amaga Pájaro, se pasa Pájaro Nicolai. Y entró Cabecinha, le pega el arco, malo, ¡oh! El pulpo que tiró. Y va Dylan, que la sigue controlando, la sigue teniendo Brasil. Se ha metido Dylan para adentro, el pulpo que va a la taja, la saca Dylan. Dylan que se amaga, Fake, una jugada muy peligrosa, la tiene Zag. Zag se engancha para adentro, la tiene Pitusa, se la quiere robar y Zag la que la sigue teniendo en posición. Es Ander, no es Dylan. Porque pero Dylan murió. Yo leo Dylan, entonces queda Dylan. Sí. Cabecinha. Cabecinha que se amaga, Pitusa, Pájaro va, Cabecinha engancha para atrás, hace el pase, va, tiene Zag, ¡ay! Pasó el arco. Poco pase preciso del equipo brasileño, ¿eh? Pájaro. Muchas encaradas, pájaro. ¿Eh? Indio. ¿Qué? ¿Vos podés gritar los goles por mí? No, tírame la voz. No me dejaste ni decir las formaciones, me traes a comentar el pedo. Arre. Ahí cambiaron el color de la pelota, el pulpo la perdió. Decime los suplentes, Indio. Decime. Te digo los suplentes dale. Son Valen, Baba, Palta no. E Indio. Yo lo que voy a comentar es que Pastito está re lindo, casi tan lindo como el nuevo Pastito de la cancha de gimnasia que le pusieron porque vino el liegote. Che, regaron bien, ¿no? Oh, mojaron mucho la cancha, está mojada. No te voy a decir si está mojada, estoy cansada de decir si está mojada la cancha. Bueno, pero ponele no, no me pagan para esto, arre. Che, habría que poner yo van a ganar por el lateral Ander que lo va a presionar, le hace el pasar a Anto, ¡pum! ¡Gol! ¡Gol! Me van a echar a mí, muchísimas gracias, Indio. Gol de tanto, después de buen pase de parte de Nicolai. Nicolai que se llevó a Ander y esperó que tu vieja vaya a presionar y tanto quedó solo y se la mandó a la otra punta y lo mete tanto y queda Uruguay 1, Brasil 0. La tiene Ander, Ander con Fake. Fake que sigue por el lateral, se amaga Luquitas pisándola, vuelve para atrás. Te hace un pase por arriba y no llegó a nada. Y la tiene el pulpo. Me parece que Indio gritó el gol así porque se quería tirar un pedo. Y por alguna razón prendió la radio para disimular. Y JM que le revienta a Luquitas, que se la saca Fake. Fake no lo puede pasar. Luquitas que revienta, va a quedar para Dante. ¿Es buena? No, tu vieja, ¿en qué va a entrarle? Ander, Ander con Fake. Fake está muy hablado el partido, ¿no? Pitusa, la tiene Pitusa, el argentino. La llega Pitusa, Pitusa vamos, la abre con vamos, tanto, Pito. La abre con tanto, va, ¡Dante le pega! Medio ladeadito, Luca, que de igual manera se tiró, y tanto que la sacó afuera, y la tiene Zag. Va Zag, le hace el pase para Fake, pero pasa el arco, la tiene Luquitas. Luquitas que revienta a saque de arco. Es Solteiro más tu vieja, ¿no? El equipo sí. Brasileño. Más o menos. Cabecinha. Ahora los nombres. Es Otero más tu vieja. Y Cabecinha. Más Cabecinha. ¿Cómo juega tu vieja, Buque? Muy bien juega mi viejo. A ver. Empezar con. Y se mueve, tiene un buen movimiento en la cancha, se posiciona bien. Juega bien de cuatro. También. Bueno, esto se distorsionó. Porque buena defensa la falta. No, pero él lo está firmando. Luquita, Fafei. ¿Qué? Sí, ¿qué crees que hable?
de tu vieja. Siempre es grato hablar de tu vieja. La cabecilla se mete en el área, va a patear a Pituza, que lo tapa, Pituza que revienta. Y va a ir para el arco, la agarra Luca. Parece que hace decir el partido. Entró ojo. Ojo que entró ojo. Ojo que entró ojo. Se va a defender Uruguay todo el partido. Está de loca. Tanto que pasó con los rebotes. Va tanto, queda solo. Va Nicolai. Sí lo ve. No. Va a hacer el pase. Va a hacer el pase para Nicolai. Y muy tarde, la dejó muy larga. Además, qué pena. Una muy de más. Y va Cabecinha. Cabecinha quiere pasar. Va Pituza con los rebotes. Pituza quiere abrir para tanto. O va a esperar jugar los rebotes con tu vieja. Ah, no, le ganó a tu vieja, le metió una piña y va tanto, tanto para Nicolás. Pasa de largo para Fake. Fake que se la quiere cambiar a Cabecinha, no puede, intercepta Pájaro. Pájaro que no sabe ni qué hacer. Pájaro que se la deja para Nicolás y la tiene Ander, controla y la lleva Ander. Ander que la pica, le quiere hacer el pase a Fake, pero innecesario movimiento. Y va al lateral para Uruguay y la saca Luquitas. Nicolás que la para. Nicolai le hace el pase a Danto, Danto que la dejó larga y Zaz que la roba. Zaz juega para Fake. Fake. Fake, sigue Fake. No sabe qué hacer, no. Messi se está quejando de los bajos flaps, eh. Mm. Y va Cabecinha, Cabecinha que se la pesa a Pájaro, se la sigue pesando a Pituza. Y va Cabecinha, se quiere meter, hace un pase que le peguen, va Zaz que le pega. ¡Ah! El pulpo que ataja. Bien abajo. El pulpo. El pulpo juega rápido con Danto. Danto que se va a pasar entre dos. No, tu vieja que se la roba. Y Danto que se la roba a tu vieja. Y Cabecinha que está interceptando. No, que Danto que se la roba. Cabecinha también le pega para un centro y queda corner para Uruguay. Mira, mira cómo se mete Pituza al área. Míralo, míralo, míralo. Mira. Entra muy tímidamente. Se desmarca. Se viene con el Pito, eh. No, uy, tiró el centro bien Nicolai que la tapa, va tanto que patea, lo tapa tu vieja, va Zaz que juega rápido con Fake, que le quedó el rebote, va Fake que hace el pase por arriba para Cabecinha, pero está Pituza metiéndolo el cuerpo, va Danto, Danto, sigue Danto por el lateral, va Danto, va a hacer el pase, no puede, Dander que la saca, tu vieja que la termina reventando, va Fake. Y sigue Fake solo arriba con Cabecinha, pero va Magari, Luquitas que lo tienen de perro. Y va Cabecinha, Cabecinha que le deja pasar, pero tanto va a intentar interceptar, no puede. Se pasa Pájaro, se pasa Pituza, se pasa Pituza, se mete en el área. ¡Gol! ¡Gol! Cabecita. ¡Qué golazo! No perdió. Yo no te grito un gol brasilero ni en un juego. A mí chupá un huevo, lo mismo que un gol inglés. Chupá un huevo, ni en un juego. Fíjate. No, sí, no. Tiene que ser profesional usted. No, la argentinidad al palo, maestro. Profesional, hay que dar a entender la. Yo no soy profesional, a mí no me pagan. A mí tampoco. Y bueno. Anda a escuchar a Arjona, no, Luxem, maricón. A mí no me pagan, por eso yo meto publicidades cuando relato. Visito Uruguay. Uruguay es el mejor país. Yo también vuelvo a meter publicidad. Va guarrepiado, Nicolai. El árbitro para el partido para que los jugadores se refresquen con una Quilmes bien helada. Ey, no, pero boludo. No nos pagan. No, no nos pagan. Bueno, ojalá no. Lo van a denunciar, boludo. Pituza, Pituza que juega con Nicolai. No puede, va Ander, que es el Inter. Sí, Ander, Luquita, que no para nada. No para ni el colectivo, va Ander que le quiere pegar y queda para Fake y le pegaron. Vamos Uruguay nomás. ¿Cómo ven esta estancia del partido, querido Indio y Palta? Control de Brasil, Uruguay juega la contra. Che, dijo Indio y Palta, acá hablaba Baba. No, perdón, no escuché. Uy, date, ¿por qué no lo decís vos también, Valen, ya que estás? No escuché. Indio Baba, arre. Nah, sí, tiene control Brasil. Uruguay está jugando más a la defensa, a recuperar y a jugar a la contra. Creo que si sigue así, puede pasar cualquier cosa. Cabecinha intratable. ¿Y vos, Palda, qué visión tenés del partido hasta el momento? ¿Cómo ves allá al lado de los cambios de la reserva de Brasil? ¿Qué sacó el pulpo? Sí. Bien, pero me parece que Uruguay está siendo un poquito superior. Solamente le falta encontrarse en algunos pases o algunas jugadas que se nota que tienen bien planteadas, pero no las pueden finalizar. Uy. Para mí Uruguay está jugando siempre a la contra, por eso están intentando meter a más a Pituza, pero tienen la misma idea, dársela tanto a Nicolai que tienen un centro.
Esa para mí la idea. Después Brasil tiene más control. Es como que si no pueden entrar por un lado, hacen un pase y así. Capaz alguna individualidad que se la comen, pero después mantienen el partido porque revienta después el gol. Uy. Tipo ahora a control, intentan pasar por un lateral, no pueden, la pierden. Yo los estaría recagando a pedo igual, ¿eh? Yo ahora que estoy jugando al Football Manager con gente real en un videojuego, es como que los recagaría a pedo. Sí, hay que llevar un rebenque siempre. No, es que hay cosas de Uruguay que podría estar dominando tranquilamente el partido. Creo que si no fuese por Cabecinha, Uruguay tiene mejor equipo sacando a Luquita, ¿no? Para mí es como que Uruguay se tendría que plantear más a no jugar a los Ramos. Van muy apurados, diría. Y pasa que están jugando al palo por palo, pero tampoco le rinde mucho. Están esperando la contra. Están defendiendo, le están dando la pelota a Brasil. Si bien la tenencia no te da la victoria te lo da los goles, sea como sea. Cabe, besa mi boca, dice Telecurso 2000. Está muy preciso desde abajo Uruguay. Y va Cabecinha y no puede entrar Cabecinha. Están jugando todo en el medio, no pueden salir, ¿eh? No pueden llegar al jugar con ningún. Se ven varios jugadores que están como con falta de costumbre a jugar 6 vs 6. Es una modalidad de juego diferente a 5 vs 5. Y se nota en la cancha, se nota cómo se paran, cómo ocupan los espacios. Pero se ven jugadores que ves como Cabecinha, que lo había visto a Zag, bárbaro. Mira, este flaco en cara. La hizo muy bien, igual Fey Basas, que le pega y ataja. Va, Fey que queda solo en el área, no puede tanto, que le revienta el pecho a Nicolás. Y Nicolás que la paró con los pezones erectos, le cambia de lado para Danto. Y Cabecinha que estaba atento atrás. Va Pájaro que se la roba, Pájaro que la ve para Danto. Sí. No la largo más, sí, tu vieja que la tiene. Y tu vieja va a jugar para Fey Quita que revienta para Danto. Danto que va a hacer algo obvio, cambia de lado y Ander atento, interceptando y marcando. Y va Dylan, digo, Dylan, Ander. Oh. Innecesario, boludo. Completamente innecesario. Falta de Danto. No. Y Luquita que le reventó la pelota a Nicolás. Radio de coma, ¿no? Yo estoy caliente, boludo. Ander, Gonzalo. Yo me enojo. Que está buscando abrir el pase acá, Vicinia. ¿Pueden putear a Luxen, por favor? Gracias. Fake. Un saludo para Luxen. Luxen, morite, la concha de tu madre, boludo. Necesitaba un jugador. Necesito un jugador para la Copa 4v4. No es un compromiso, son 10 minutos. Danto, va Danto, la tiene Danto. Va, la pierde con Fake. Va tu vieja. Tu vieja que controla atrás. Y Brasil así tiene el dominio. Jugando tranquilos, Cabecinha. La pisa Pájaro, se amaga uno si no puede con el primero. Y termina el primer tiempo. Saluda a Jota, te quiero Jota, volvé. Terminó el primer tiempo. Y lo viviste gracias a Transmisiones Baba. Transmitimos lo que queremos porque somos así de corruptos. Oh no. Qué golazo, qué lindo pase de Nicolai a Danto. Danto sí. La define muy bien. Recordemos que la Copa América suele crashearse más que el torneos 5v5. ¿Puede ser que de alguna forma los hosts no estén tan preparados para el 6v6? Nah, son cosas de juego pelotudo. Haríanla con... Moteva. Golazo de Cabecinha, boludo. La chucha de tu madre, el boys. Son casi tan amargos como lo de Central. Mirá lo que te digo. No, nunca, no. Quería saber si estaba Valen, nada más. Auspicia, candados tu vieja. Con candados tu vieja, la defensa de cualquier selección se queda sin trabajo. Cerrá con seguridad, cerrá con tu vieja. Este me está invitando a mí. Más de 50 equipos. Más de 50 equipos. Pero eso lo tenés que decir con el micrófono. Estadio. Con el micrófono todo roto, lo tenés que decir eso. Es que tengo la voz rota, chicos, no puedo decir ni hola. Voy arriba, lo recagaron arriba, boludo. Uno lo editó, no sé, boludo, Campanella, Spielberg, el de Panta lo editó Spielberg y el otro lo editó Luquita Martín. Defendiendo. Saludos, Luquita. No, pero pobre, lo recritican y yo en realidad no grabé con mi micrófono de ahora, grabé con otra cosa. No, pero está saturado, le subió el volumen mal subido. Sí, digamos que lo cortó. ¿Vos también. ¿Vos hablás de la publicidad comiendo mandarina? No. No.
¿No viste la ¿Viste publicidad mis del trucos? juego? Ay, tantos años de estudio de marketing. Bueno, sí, el partido. Momento de la verdad, ¿crashea o no crashea? Ta tan ta tan. Dale, salí rápido, no? por favor. Ahí está, gracias. ¿Sabes que no? No pasa nada, no pasa nada. Igual puede crashear todavía, pero. Cállate. Sigue, sigue. No la salé. Luguitas, que le mete cuerpo a Fake. No lo deja jugar, Luguita, que revienta. Lo único que sabe hacer. Pa Under Under, que la pisó. Y un pase para que vecina, no. pero. Pájaro intercepta, juega rápido con tanto. Me quedé sin. Centro. Sí, entró Isinelo, ¿eh? Entró Isinelo y salió. Nicolai. Sí. Andaba con unos problemitas de lag, Nicolai, me parece. Y en Brasil. No hay sí, igual. Yo no puedo creer que esté Gabriel Jesús en el banco. Jesús. Ojo, también. ¡Y! ¡Que atajó el pulpo! El pulpo los mantiene en partido, ¿eh? Ya le tapó 2 o 3 a Fake. Y está. Y lo quitas. Y está. 1-1 hasta el momento. Yo, si fuera Brasil, le ataco por el lado izquierdo, el lado del pájaro. Vamos, a Senpai, a Senpai, vamos, Senpai, vamos, Senpai, vamos, Senpai. Lo hace otra persona. ¡Golazo! ¡Qué juega sin él, amigo! Viste, papá. La primera que toca. Muy bien. Uruguay. Pase el camino de base. Indio, hácelo. Indio lo soltó y sin él y se curó, chicos, así que. Hacé vos el análisis, falta. ¿Cómo viste la jugada? A mí la verdad me gustó, siempre me gusta cómo juega Isinelo, me parece que no está rindiendo fruto en los últimos equipos que estuvo nada más. ¡Ey, oiga! Pero puede ser que se encuentre mejor la dupla Isinelo Danto que Isinelo Nicolai. Mira, mira. Perdón, perdón, es que lo mandó a buscar pan a Danto. Sí, sí, pasó los conos, digamos. Está sacando el registro, esquivando los conos. Para mí fue muy buena combinación, Isinelo en vez de ponerse en egoísta y pegarle hizo un pase. Y va dando Under, casi lo pierde, va a ser corner para Uru. El Uru. La que te enseñé, Senpaisito, la que te enseñé. Dale, dale, dale. Pica el segundo palo, pica el segundo palo. Pero la puta, los perros. Pica el segundo palo. Mira, mira, mira cómo va picando. Mira, mira, mira. Cuando tocas el centro, no, y no puede, tu vieja que la revientaba. No lo putees. Yo hubiese hecho 4 cambios. Ya no lo dirigís, no lo podés putear. Ah. Como que no, yo lo sigo dirigiendo también, equipo 4 vs 4. Ah, bueno. Ay, sí, niño. Luquitas. Luquitas que revienta para Danto. Danto que le quiere bajar, pero saque la intercepta. Saque la sigue teniendo. Abre para que vecina, cabecina, que va a llegar sin ningún problema. Va a ser el que tira el centro. Intenta bajar a pájaro, pero pájaro duro que intenta. Y no, la roba cabecina, cabecina, que vuelve a amagar. Se adentró. Y, ¡ay, no! ¿Cómo le das así? ¿Cómo igual? Vale, pulpo al saque del arco. Pulpo para Danto, Danto que no puede, Danto que le hace el pase y Isinelo. Isinelo que quiere pelear con tu vieja, quiere pasar entre los dos, no puede, va por el lateral, va a buscar el centro, tira el centro para la pitusa, Ander que revienta. Y la tiene Luquita, la tiene el oso que patea y patea fuera del arco. Al arco era, diría Lu. Era el arco. Ander. Ander con Gabecina. Gabecina la va a pisar o va a enganchar. Enganchó para afuera. Y sigue Gabecina, Gabecina que busca el centro. No puede. Pájaro que la intercepta y la roba. Pájaro que quiere hacer el pase. No puede. Vale, hace el pase bien rápido. Forro, hijo de... Y Gabecina que la tiene. La ¡qué buen pase para Saga! ¡Gol! ¡Qué buen pase para Saga, boludo! ¿Cómo se desmarca? ¿Cómo encuentra la posición, el hueco? Y define bárbaro, la verdad. El problema fue el pájaro ahí abajo, que no la pudo sacar. No, tuvo que rustiqueado. Mal. Cabecinha lo tenés que rustiquear. Cambiaron la posición pájaro y Luquitas. Ni eso, ni te tenés que acercar, te tenés que dejar con la bocha y reventar. Lo tenés que rustiquear, tenés que cargar la barra. No, mirá. Ya el cambio, el cambio. Ya se enojó. Y viene. Y va Isinelo, la tiene Isinelo. Sigue Isinelo contra 3, lo tiene a Danto y Pájaro. Y no hace el pase, se la morfó. Se quedó medio atrás Danto igual. Sí. Ander que revienta a la mierda. Lateral para Uruguay.
Y Luquita es más rústico para reventarla cada vez que la tiene cabecilla. Luquita son lo que viene siendo juego para. De juego de abajo para arriba, todo reventar más o menos. Y Sinelo la tiene, Sinelo la bajó con la nuca y Sinelo que quiera pasar con su vieja, tu vieja formidable abajo. Y Luquita que revienta a veces, no es otra cosa. No le importa ni si hay alguien, importante lo rustiquea nomás. Ante la duda. A lo lejos, boludo, ¿te acordás? Lejos hacía lo mismo. Lejos agarraba las pelotas y la tiraba a la mierda. No importaba. Igual que tu vieja en cato, ¿no? Tu vieja en cato era puro. Todo rústico. No sé si se está hablando de mi vieja o de jugador. Jugador. No. Pateó mal, ¿eh? Pateó mal. Y va fake, la tiene fake y pájaro que se roba. ¿Qué pasa en el chat? Para... Vamos, hablo en chat. Menos Luxem. Dice, los escudos de Brasil y Uruguay tienen estrellas, que no van. Cabe juega mucho, sexo dice Yuse, hola dice Luxem, hola dice Yuse, deja. Todo mejor, chao. No, vení. Quédate. Que se sumando abajo y Sinelo que va a tirar el centro para Pitusa y siempre muy cerrado y la tiene Andrés y partido de abajo. ¿Sabes qué tendríamos que hacer, Baba? ¿Qué? Parar el partido ahora, tirar a timeout y hacer, viste, como hacen los artistas callejeros. Bueno, hasta acá llegamos, a la mitad del show. Ustedes saben que no podíamos seguir sin la colaboración pública. Se van todos. Se van todos. Tu vieja. Y si nadie avisa que se juega esta copa de mierda, está en calendario. Ah, no sé si la gente normal ve el calendario. Sí, creo que sí. No, pero cualquiera lo avisaron, eso igual. Sí, lo avisaron retardo. Esto hay que justificarlo. De pedo conseguimos 5 personas para laburar en el stream, en el partido, digamos. Es que se mismo avisaba más temprano, yo venía, boludo. No, cabecina. Ah, es verdad, estaban mis suegros en mi casa. Igual apenas entramos acá, la cabina está arriba de la cancha y se va a caer la cabina. Se va a caer. Y la cabina se va a caer. Va el cinero, no se cinero, cae, cinero, va. Para el compitusa no puede ser, que se la roba Fake, ya tiene Fake. Sí, que Fake se llevó a pájaro puesto, Luquita, que va, lo va a presionar. ¡Gol! ¡Qué golazo! Fake que se la mandó al ángulo. No atajo porque mi familia es jurío, dijo. Nicolai se está quejando de que se le sientan en el banco los brasileros. Pasa que ya árbitro. La puso. La puso. Preservativo, punta y creme. ¿Qué nombre pija con preservativo? O kick, decirle. No pregunte. Va dando que juega para Pitusa que se metió, va a jugar con el Isinero para que si te pase, va a patear la tapa tu vieja. ¡Soltala! Ay, Isinero, oh. Soltala, hijo de Ramil puta, va tu vieja, sigue teniendo Isinero. Ay, se frena. No pasa nada, vas a Fake que quiere tirarle una magia a Pájaro y no pudo. Va que patea de lejos, Pájaro y... Casana dice, descontrol, se meten los suplentes en el banco rival y altera el agua de los bidones. ¿Qué dijo? Vanenlo ese. Va pájaro que le revienta. Va Luca que juega. Arriesgado para Cabecinha va a jugar con Fake Pájaro que la revienta, güey. Uy. Ander, la roba Danto, la tiene Danto. Suéltala. Danto sigue derecho. Doble Belli. Uy, este va a chocar también. Y Sinelo que va a los choques. No, güey. La tiene y Sinelo juega con Pitusa. Vamos, Pito, dale, Pito. ¡No! Lo bufaste, Indio. Vamos, Pito, vamos, carajo. Sí se puede. Yo sí creo en las Centro. Hadas. Yo sí creo en Pito. Yo sí creo en tu vieja. Y a ver, corner de Uruguay. ¿Se viene o no se viene? Se viene, no se viene. Se viene, bajo. No, lo mató, boludo. Ahí va. Pegale. Pitusa le mete en el pegue. ¡No! ¡Vamos, Pito! ¡Y vamos! Carriado. Vino Pitusa, pero vinieron las Pitusas de frutilla, la más rica, igual que la de chocolate. ¿Qué dice, amigo? Gabriel Jesús es Ricardo Sexo, ¿no? ¿Cómo? No. No. Me mataste. Felipe Osver. Ah, tengo que ver. Creo que no tiene votos.
Ya cierran los votos de la temporada, salen los premios. La semana que viene, calculo. Lo mismo dijeron la temporada anterior. Sí, pero bueno, la temporada anterior tenía. Esta vez también tengo gente que Aragán, así que. Pero inútiles, qué sí, los inútiles de mierda. Cambiar de staff, boludo. Poner palta que te hace todo. No, indio, para. De malo que me tiene trabajando el equipo de indio. Obligadamente hace algo. Vale. Uy, cabeció solo. Anda a cagar baba, pedir a palta. ¿Quién dijo? Dice Luxem. Renuncio, dijo Luxem. Uno de los encargados de hacer la gráfica de los premios. Ajá. Yo te hago una pregunta. ¿Me podía autovotar? Sí. ¿Se podía autovotar y no lo hice? No soy un hijo de autovotar. ¿Cómo te vas a autovotar? Si tenés dignidad, no te autovotas, pero no. No, el reglamento no lo. Me parece. No, las reglamentas. Las reglas. Hay alguna competición que no voté por completo. Sí, hay gente que hizo boicot. A mí me cagaron, boludo. Voté todo y después agregaron la votación, agregaron streamer, relator, esas cosas que la primera votación no había. Entonces dije, no voy a hacer todo el voto nuevo. No, no había que hacer todo el voto nuevo. No, no hay streamer. No, yo pues voté todas las competiciones excepto una. Tu voto está. Y en alguna me habrá faltado algún que otro jugador porque no se me dio la mente. En la D2, Benji votó todo Pepsi. Todas las posiciones, todas las. Todo Pepsi. Alto meme. Anuladísimo. Pero eso lo tienen en cuenta cuando hacen esas cosas. No, lo vos, anulo no como de acá, Bueno. Ah. Sí, lo reanulo. Chingüengüencha. Y va tanto que la revienta. Ah, de es gracioso cuando hacen eso. Si le pega olímpico, lo mete. Vos también andás a cagar, indio. Tres córneres hasta ahora y los tres como el culo. Cuatro. Que se la indio lo hizo queriendo. Arre. ¿Qué cosa? Pepsi. Votaste bajo tus facultades, ¿no, indio? Yo no, yo voté con sinceridad. Puse indio. No. Arrebuque. Es mentira. Yo voté todo indio. Siga. Siga para Danto. 3 minutos. No, la tiene Danto. Danto no puede pasar entre. No hizo un pase igual. Pero no hay ahí. No hay nadie. Estaba él ahí. Cabecinha. Hay empate. La vuelta se define con de todo. Ah, ok. Se juega ahora. ¿Pero qué vuelta, decís? ¿No? Ahora domingo. Mete un gol. Ahora mete un golazo y Sinelo. Sí, sí. 2 minutos más se van a jugar. Bueno. Ahora viene el golazo de Sinelo. Lo rompió, boludo. Pocos cambios, va. No vimos cambios en el lado brasilero. Mantuvieron el equipo, el equipiño. Y lo mal lo jugaron. Casi lo ganan. Y con buenos jugadores de suplentes, digamos. Vamos. Es el pase, hijo de puta. Pará, boludo. Pero un pase casi no me. Es Palermo. Déjalo. Tiene que ir para adelante y Palermo pegarle. Hace goles, man. Bueno. Y sí hizo 2 goles. Creo. Sí, 2 goles. Bueno, pero Palermo erraba 3 penales. Ahora va. En la vuelta. Y termina. Jeje. Buen partido. Poco que relatar, poco que comentar. Fue un buen partido, ponele. Mejor de Uruguay, Pulpo. Mejor de Brasil, Cabecinha. Mejor de Uruguay, Pulpo en mi gusto. Goleador, Danto. Y mejor de... Ah, yo iba a decir Fake, de Brasil. Bien, de Brasil, bien. Fake. Yo digo que de Brasil, Luca, no, porque Luca como que no le mandaron muy complicadas. Tu vieja, muy bien abajo. No te pedimos que analice todo el equipo, tenés que decir un nombre nada más, ¿no? Un solo nombre abajo, tu vieja, y arriba. Baba está obligado por contrato a chupar las medias cabecinas, dice Casana. Sí, olvídate. No me cuesta trabajo, mira cómo juega. Bueno, la semana que viene tenemos los premios. Por el final de. Capaz que el domingo, ya que cerramos el viernes las inscripciones, anótense. Tienen equipo, anótense.
Capaz que el domingo la sacamos, voy a meter presión ahí. Che, ¿se van a hacer los sorteos la de uno, la de dos y toda esa mugre, no? Sí, pero más o menos que está definido. Si tenés a Pitusa en tu equipo, sos de la A. No, igual yo sigo con Megua, nada más que cambié el nombre del logo, pero sigue siendo Megua. Qué buen logo que te hicieron, Indio. Sí, me lo hizo Baba, gracias Baba. Por de nada. Bueno, deme un premio. Hablan de palta. 8 horas en el laburo haciéndolo. Una pregunta, ¿cuánto tengo que pagar para que me den un premio? ¿Cómo? Que vuelva a Los Ángeles. Más plata de que para que me den un premio. Tienes que pagar 100 pesos al mes. Sí, un mes de server tenés que pagar. ¿Cuánto es eso? Y va a ser 1500 probablemente. Pero bueno. Bueno, a partir de la semana que viene estamos informando a la comunidad que vamos a tener 2 servidores. No nuevos, sino que vamos a tener solo 2. Y no joda con el 2 versus 2, 4 versus 4, 5 versus 5. Primero dame Cayó. El y después podemos hablar. Muy bien, chicos, vamos despidiendo. Cayó sea. Espero que no haya vale, nadie. Sí, no hay nadie para entrevistar, así que el domingo Castana, nos vemos con la vuelta. Y quédense que ahora viene la Copa Galáctica. Sí, Benito Lula, pará. Alemania-Colombia. ¿Y quién es el capitán de Alemania y quién es el capitán de Colombia? Qué buena de Colombia, tu vieja. Juega Lea, creo. Es por José. Juega Lea. Sí. ¿Y el otro? El de Alemania es. Borruchaga. No me interesa ninguno. Bueno, gente, descansa. Bueno. Yo lo quiero ver. Lo quiero ver. Nos vemos, corto el stream y arrancamos de vuelta. Dale. Luchini.